Y estuve un tiempo callejeando, o sea, porque bueno, estabas con nadie. Hoy el maestro Hugo de la Vega, arreglador de coros, director de coros, participó del primer coro de niños cantores de Córdoba que dirigió y creó Herbert Dill. Me tiene que decir qué hace desde el compás 64. Digan esto. Para. Cae uno de los que estaban organizando ahí y me dice: la Juana no va. ¿Cómo que no va la Juana? No, 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 no puede ir la Juana. No, no, no canten otra cosa, pero Juana, la Juana no puede ir, porque está prohibida. Prácticamente hasta ahí, todas las formaciones folclóricas eran masculinas. Y surge Buenos Aires 8, La Voces Blancas y Grupo Azul. Somos los tres grupos iniciales que incorporan a la mujer. Un beso. Tutti. Un beso recién. Si vos ves condiciones, en un chico, una chica, hay que darle el empujón. En general se da la regla de que resulta que el alumno a veces es mejor que el maestro. Y sucede eso. ¿Cambiarías algo de tu vida? No, sí, diría un viejito. Dice, ¿y qué? Dice, me haría la raya en medio.